Días. Bienvenidos a la parroquia de San Pedro San Denis. Hoy celebramos el séptimo domingo de Pascua. El celebrante es el padre José Elio Cantú. Vamos a ofrecer esta misa por José Merced Vargas, Antonio y Julia Moraes, Águeda Arenas, Rafaela Rosario, Dora Reyes, Eladia Bueno, Altagracia Milady Rodríguez, Brandon Almonte, Reinaldo Abreu, con la canción de entrada. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Misa del séptimo domingo de Pascua. Ya en algunos días más será la solemnidad de Pentecostés, próximo domingo. Preparémonos, claro, con humildad, con docilidad, con amor, que nuestras almas sean tierra buena para poder recibir el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor en esta misa que nos dé esa docilidad, esa apertura al Espíritu Santo siempre. Hermanos, para celebrar dignamente esto, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria al
Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a nuestras súplicas. Y así como creemos que el Salvador del género humano comparte ya contigo tu gloria, así también experimentemos que permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos, conforme a su promesa. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de las Escrituras en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre El Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes y le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espero gozar de la villa del Señor. En mi corazón, como os tengo,
Lectura del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, es en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique y por el poder que le diste de la vida eterna, a cuantos les has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, ya en algunos días más vendrá la solemnidad de Pentecostés y claro, entre este tiempo de la ascensión del Señor y Pentecostés, pues es tiempo de oración, de silencio, de estar, claro, esperando en la fuerza de lo alto, el poder de lo alto, y así tienen que ser nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones, como esa tierra buena, tierra limpia, tierra abonada, en la cual el
poder de Dios, la fuerza de Dios va a llegar a nosotros. Eso es la solemnidad de Pentecostés, la fuerza, la gracia, el poder, la presencia de Dios en medio de nosotros. Y por eso en estos días, pues es bueno la oración, que ahora que hay mucha oportunidad de estar en casa, pues buscar tiempo para leer la palabra de Dios, para hacer oración, para crecer en el conocimiento de sí mismos y así poder recibir esta fuerza que es el Espíritu Santo, y así poder nosotros vivir de verdad como Dios nos pide, como Dios quiere. Y claro, pues los evangelios de la despedida pues son así. Todo el capítulo 17 de San Juan pues es un ambiente pues tal vez de dolor, de sufrimiento, de nostalgia. El Señor se va a ir y claro, se está despidiendo y puede causar tristeza, claro, entre los apóstoles. Pero Jesús nos lo recuerda siempre: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, yo voy a su lado, yo estaré siempre con ustedes. Y es ahí entonces la respuesta de Dios con la venida del Consolador, del Paráclito, del Espíritu Santo. Y claro que el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros, lo tenemos dentro de nosotros. A veces puede ser el gran desconocido porque no lo conocemos o no tenemos ese trato familiar con Él, pero pues esa es la invitación, que cada uno descubra esa presencia, esa luz, ese amor, ese gozo, ese consuelo, esa compañía que es el Espíritu Santo, porque es el santificador, el que nos va a santificar, nos va a sanar, nos va a liberar, nos va a transformar. Y para eso pues necesitamos estar en sintonía, estar en comunión con Él todos los días, 24 horas. Así que pidámosle al Señor en estos días de preparación a Pentecostés, de verdad, preparar bien nuestra alma en la oración, en el silencio, en la meditación, y así poder recibir al Espíritu Santo el próximo domingo, y que nos dé el valor, la fuerza, el poder para ser luz del mundo y sal de la tierra en el mundo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En la última tarde que Jesús pasó con sus discípulos, oró a su Padre por aquellos que amaba en el mundo. Oremos hoy por las necesidades de todos aquellos a los que Dios ama en el mundo. Por nuestra Santa Iglesia, para que unánime nos dediquemos a construir el reino de Dios en el mundo de hoy, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los líderes del mundo, para que promuevan las libertades básicas de sus países y pongan fin a la persecución religiosa y política, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los que dieron su vida en conflictos armados y por sus familiares y seres queridos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los médicos, enfermeras y profesionales de la salud, y por todos los que están sirviendo al bien común en estos momentos difíciles, para que Dios los fortalezca, proteja y guíe a medida que buscan aliviar el sufrimiento y traer la curación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por aquellos que sufren el coronavirus, para que puedan ser sanados
y por todos los que han muerto en las últimas semanas, que vivan para siempre en la paz y la alegría de la presencia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Esta semana pedimos por nuestras hermanas y hermanos que están enfermos, especialmente Fernando Ayala, Lucila Silva, Julio César Pérez, Joey Rosalindo Torres, Pedro Martínez, Mario Silva, José Chacha, René Cárcamo, Domingo Gutiérrez, Máximo Garduño, José Enríquez, Arcadio Toribio, Magali y José Miguel Roque y Marbella Hermosén. Y por los difuntos de esta parroquia, especialmente los que han fallecido en esta semana, Carmen Sosa Rojas, Francisco Paulino, Gilberto Ilogori, Yagorre, Elsa Gutiérrez, Francisca Villafaña, Efigenia Elena Cortés, José Guevara, Cándido Silva, Juan Francisco Rivera y Alicia Rodríguez. Y por quienes ha sido ofrecida esta misa, José Merced Vargas, Antonio y Julia Moraes, Águeda Arenas, Rafaela Rosario, Dora Reyes, Eladia Bueno, Altagracia Milady Rodríguez, Brandon Almonte, Reinaldo Abreu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios eterno, que nuestras obras en la misión de tu Hijo y toda nuestra vida te den gloria en medio de nuestro mundo de hoy. Atiende nuestras súplicas y concédenoslas conforme a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro.
quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pero Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, dice el Señor. Aleluya. Te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo soy feliz.
Si tengo tu amistad, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás y así te das. Estás allí por mí, porque conoces, porque sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aquel no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero como hiciste en la cruz, y en cada misa tú renuevas tu sacrificio. Hoy quiero comulgar y abrir de mi corazón, y así de par en par. Bien, agradezcámosle a Dios nuestro Señor esta misa, preparar, claro, hacer la comunión espiritual, cada uno donde quiera que se encuentre, donde pueden recibir, claro, pero espiritualmente un acto de fe, de esperanza, de caridad, acto de la presencia de Dios, para que por el bautismo somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, cada uno reciba por la fe, por la esperanza, por el amor, la presencia de Jesús, especialmente las personas que están sufriendo, las que están en los hospitales, las que están en agonía, las que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Nos pidamos por ellas especialmente, para que el Señor pues les dé el Espíritu Santo, les dé la paz, el amor que necesitan en este momento de prueba que estén pasando. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Dios Salvador nuestro, escúchanos. Y por estos santos misterios, afiánzanos en la esperanza de que todo el cuerpo de la Iglesia alcanzará aquello que ya recibió su cabeza, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, hermanos, seguir en la lucha cada día. Falta todavía algunas semanas más. Pero bueno, irnos preparando, Dios mediante, en algunas semanas o algunos meses, ¿verdad? Se puedan abrir las iglesias, los templos y poder, claro, participar presente, ¿no? Para recibir la Eucaristía. Pero ahora, claro, en casa, en oración, recibir al Espíritu Santo, próximo domingo, y así seguir adelante con fe, con confianza, con amor, con valentía, sin mirar atrás, sino buscando siempre
pues el rostro de Cristo, el rostro de Dios nuestro Señor, que venga a irradiar e iluminar nuestras almas, nuestros corazones. Como ven, yo estoy un poquito así más o menos, no estoy al 100%, tengan paciencia. Los pulmones todavía están medio agitados, pero necesito, yo creo, más reposo. Pero Dios mediante, Dios quiera, con reposo, con medicina, con comida, pues pueda estar al 100% como antes. Va a llevar un poco de tiempo, tengan paciencia. No tengo esa voz como la de antes, pero poco a poco, Dios quiera, pueda recuperarme. Sí. Sigan pidiendo por el Padre Donald, Padre Steven, que ellos están aquí al pie del cañón, ¿verdad?, dando las misas para ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, te den gracias. Todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido. Volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos. Pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos. Que todos los pueblos te den gracias.